de la siguiente forma, resolución o revolución. Make sense, hace sentido. Ok, dile a la persona que está al lado, resolución o revolución. Y de aquí a poco, por fe, dígame, diga por fe todavía, amen. de aquí a poco va a entender por qué le llamé de esta forma. mire qué interesante. Si usted hace un panorama, déjame contarle el mío del 2014, hubo muchos aprendizajes personales. Una nueva fase profesional, fuimos trascendidos a trabajar en otra área. Retornamos a nuestra práctica profesional del área de terapia y coaching. Empezamos a hacer cosas que jamás habíamos pensado hacer. Todo fue dentro del tiempo de Dios. Dios no mandó un profeta ni dos, mandó siete diferentes en dos meses. Empezando con los pastores de la casa que nos hablaron de parte de Dios. Eh, y pedíamos confirmación y venía la confirmación, confirmación, strike back, return of the confirmation. Todo el mundo venía ahí con la confirmación, confirmación, confirmación. Eh, era, era casi absurdo no obedecer porque ya estaba reconfirmado re re de lo que Dios nos estaba haciendo de movernos de una dimensión de su propósito a una dimensión mayor de lo que Él quiere hacer con nosotros. Qué bueno que, que pasamos la prueba, qué bueno que Dios nos trajo hasta aquí, pero estamos con la expectativa de lo que Dios quiere hacer próximamente. Una de las cosas que yo estudio mucho es la palabra propósito. En otras ocasiones lo hemos mencionado aquí. La palabra propósito aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 10 como de, de ellas aparecen como propósito y las otras dos aparecen como propiciación. El pan de la propiciación es la misma palabra en el original que la palabra propósito. La palabra propósito en el griego original es la palabra prótesis. Una palabra que seguramente usted ha escuchado antes que significa que una pieza artificial, que un cirujano, un médico pone en ti. Entonces cuando la Biblia dice que Dios puso su propósito en mí, en el lenguaje original, literalmente está diciendo, Él colocó una prótesis en mí. Significa de algo que naturalmente tú no tienes o perdiste en el camino. Es algo que te hace, diga conmigo, completo. Pero la palabra prótesis son dos palabras juntas, prótesis. Pro significa a favor de. Cuando usted hace una campaña financiera, usted hace una campaña pro-templo, o pro-expansión, o pro-fundación, ¿eh? a favor del de proyecto. Y la palabra tesis, ¿quién ha hecho una tesis anteriormente? ¿Quién ha perdido un par de neuronas en ese proceso? Usted, usted también, ¿ok? Usted sabe que una tesis que es una declaración, una tesis es una propuesta. Usted está haciendo una propuesta a una comunidad científica intentando probar una idea, ¿cierto? ¿Sí o sí? Sí, aunque okay, no di mucha opción, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. <laughs> Entonces, prótesis significa que una propuesta a mi favor. Entonces, cuando Dios dice que Él puso su propósito en mí, Él está diciendo, yo hablé ya a tu favor y lo que voy a hacer durante el proceso es crear el escenario para aquello que ya yo hablé a tu favor se cumpla. Okay, entonces cuando estamos hablando de que hasta aquí nos ha traído Dios ha sido simplemente por su misericordia, por su gracia y por su favor y es el proceso del cumplimiento de algo que Él ya habló a mi favor. Pero digo un poquito puedo ir un poquito más allá. Listo. Cuando nosotros profetizamos, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Dios. Y cuando usted profetiza, usted está hablando de profeteo en el original significa hablar de parte de. Cuando usted profetiza, usted está hablando de parte de Dios. Cuando usted profetiza, literalmente significa que usted está leyendo las memorias de Dios. Usted está leyendo, hablando proféticamente a alguien, algo que ya Dios pensó de esa persona. Eso es para no dormir hoy. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Todo lo que está pasando o te ha pasado tiene un propósito no es un accidente, sino hay una causa eterna para que eso haya ocurrido y que y, y eso sirva de escuela, de preparación, de training para lo que va a pasar el próximo año. Por tanto, querido, nunca maldigas tu prueba, por más difícil que haya sido 2014, llegó enfermedad, llegó desierto, llegó limitación, llegaron las pruebas, querido, esta es una buena señal, porque a ti nunca te dan el examen final el primer día de clases. El examen final siempre te llega en el último día de clase, porque el examen final es una señal de promoción. Por tanto, si hubo muchas pruebas, celébralo en el 2014, porque significa que en el 2015 es año de promoción. Diga a la persona que está al lado: en el 2015 te van a promover. Te van a promover. Diga a la persona que está al lado: te tienen que promover. Si fue difícil, qué bueno, porque significa de que Dios está pensando en mí y Dios me quiere promover a algo mayor. Asegúrate de pasar tu prueba. Por tanto, en el día de hoy simplemente te vengo a traer una enseñanza. Si usted me permite, quiero enseñar algunos puntos bíblicos y lo que quiero es hacerte pensar, lo que quiero es animarte y lo que quiero es ayudarte a comenzar tu año 2015 con algunas estrategias en mente, algunos principios bíblicos centrados en la palabra que te van a ayudar a prosperar y avanzar en tu vida. ¿Quieren saberlo? Amén. Diga, estamos en un tiempo reflexivo, como les dije. Y estamos próximos a unos dos o tres días de poder hacer nuestras famosas resoluciones, si es que ya usted no las hizo. Eh, yo he escuchado muchas, yo he hecho las mías algunas veces, no siempre las hago, a veces se me olvidan, sinceramente, pero muchas de ellas comienzan con frases tales como la siguiente. Este año sí que sí. Usted ha escuchado a un vecino a gritar eso, no vamos a hablar de nadie aquí, vamos a hablar de nuestros vecinos allá afuera. Otra frase que yo escucho a fin, a fin de año, empezando el próximo. Ahora sí que se acabó. A este año sí que voy a. Y usted completa la frase. Otro dice: ¿Será este el año? ¿Será este el año que me voy a enamorar? Que ¿Consigo el novio? ¿Será este año en que puedo comprar la casa? ¿Será este año en que me voy a graduar? ¿Será este año? Todas esa expectativas son frases que usualmente inician o comienzan una, una declaración que llamamos resoluciones. En fin, muchas de estas frases tienen buena intención. No, no estamos juzgando la intención. Más curiosamente, todos aquí sabemos que ni siempre se terminan cumpliendo la resolución. El mensaje de hoy, como te digo, no es para desanimarte, sino hacerte pensar y al contrario, motivarte a que entiendas qué puede pasar entre una resolución y una revolución. El la revista Forbes, Forbes Magazine, hizo un artículo en, en, en el primero de enero de 2013 y dijo lo siguiente, la Universidad de Scranton hizo un, un research, una investigación y encontraron que solamente 8, diga conmigo 8, 8 personas logran cumplir sus resoluciones al fin de su año, 8%, querido, eso es deprimente. De ocho personas de todas las que declaran resoluciones este año, sí que sí, este año de reprendo la grasa, todo este asunto de. 8%, no va más de eso. ¿okay? Porque algunos de nosotros éramos galanes, ahora somos medio galones. Cambió la forma un poco y nosotros pensamos que reprendiendo la grasa se va. Yo tengo un amigo en Puerto Rico, un amigo ministro en Puerto Rico, historia real, que me llamaba siempre los lunes. Los lunes, todos los lunes me llamaba. Y me decía, así con una voz raspa y ronca, me decía: el diablo me está atacando. ¿En serio? Vamos, quiero orar juntos? No, no, es que tengo un dolor de barriga, aquí una acidez tremenda. Y yo fui entrenado para hacer preguntas. Yo, yo, yo pienso de esa forma. El amor soy un poco analítico en eso. Y yo, ¿y qué tú hiciste ayer? No, fui a predicar a tal lugar. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Qué hicieron después? No, metimos allí en un restaurante a comer carne frita y mofungo. Pues no es un diablo, es la grasa que te metiste la noche anterior. Entonces, vamos a atribuir cada cosa según su género. ¿Qué significa esto? De que hay cosas que van a suceder y se activan por la fe, pero la Biblia también enseña que la fe sin obra no funciona. Entonces hay un nivel de declaración de fe, de declarar a los aires, a los cuatro vientos, al norte, al sur, a lo no, que usted quiera, a coordinar lo que usted quiera, y, y funciona porque es un acto de fe espiritual, porque esa fe no la dio Dios. Y la Biblia dice que Él la puso y la honra si yo la uso, autor y consumador de mi fe. Por tanto, si yo la uso porque Él la puso en mí, Él la va a honrar también, de acuerdo a su propósito, alineado a su palabra, porque Él no financia caprichos, Él financia visiones. Por tanto, si yo estoy declarando lo que lo mismo que le está conversando de mí en el cielo, se va a cumplir. Es simplemente una sincronización de tiempo, espacio y propósito. Entonces, no, no es un espíritu, es simplemente lo que consumí el día antes. Hay cosas que no pasan posiblemente porque, por el enfoque, por varias razones que al final te voy a dar y voy a regalarte en el día de hoy. Solamente 8% de las personas logran cumplir sus resoluciones. Ahora, mire esto. Las 10 principales resoluciones del 2014. Un research demostró cuáles fueron las 10 principales razones, oh, perdón, perdón, resoluciones del año 2014. ¿Quieren saber? Eh, como les guste. ¿eh? Ok, vamos a ver. Número uno, adivine. No, aprendo la adivinación. A, a, diga algo. <laughs> diga algo. La número uno es perder peso. <laughs> la segunda razón, organizarse. La tercera, oye esta, gastar menos y ahorrar más. Esto usualmente viene después de las navideudas, cuando todos lo gastamos antes. Usted sabe de eso, bueno. Eh, la cuarta, disfrutar la vida al máximo. Oye esto, la cinco, mantenerme en forma y saludable. Eh, la seis, aprender algo nuevo y divertido. Mire dónde está educación, Pastor Víctor, la número seis. La siete, dejar de fumar o cualquier vicio asociado a la, a, a la no salud. Ocho, ayudar a otros a cumplir sus sueños. Nueve, enamorarse. Este está, la lista está medio extraña aquí, pero bueno. Enamorarse. Y la diez, oye, esto que fue lo que más me causó dolor, pasar más tiempo con mi familia. Entonces, ya entendemos por qué suceden algunas cosas, ¿no? Porque pareciera ser que algunas de, los, de, los, de las prioridades que la Biblia eh, da están invertidas. No debería la familia estar en el en primer lugar. Sin embargo, perder peso pareciera ser para el colectivo más importante que pasar tiempo con su familia. Lo triste es que posiblemente llegues a ser flaco y solo. No vale la pena. Y la persona que está al lado, no vale la pena. Oye esto, duración de las resoluciones, duración, ¿cuánto duran? 75% de las personas que hacen resoluciones duran una semana. <laughs> Ay, me encanta. Los que llegan a dos semanas son 71%, va bajando. Los que llegaron al mes, 64% de los que empezaron. Y los que llegan hasta los seis meses, 46%. Y ahí va progresivamente bajando hasta que llega a 8% en el próximo diciembre de ese año. Okay. Ahora, ¿por qué te digo esto? Mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? Pregúntame, ¿por qué? Sí. Buena pregunta, déjame responderte. Porque sucede que hay varios factores que contaminan el proceso o vician el proceso durante el camino y otros, obviamente todos con fundamentación bíblica. Déjame explicarte por qué. Para mí esto es chocante y desesperante. Porque al revisar el fundamento bíblico, el escenario bíblico pareciera ser que todo apunta a lo contrario, al cumplimiento, al logro, al éxito de acuerdo a la forma de Dios, a que podamos prosperar en todas las cosas como dice la Biblia, de que sus promesas son sí y amén para mí, de que Él pensó bien y no mal para mí, de que sus caminos son más altos que los míos, sus pensamientos son más altos que los míos, de que toda su misericordia es nueva cada mañana. Pareciera ser que la promesa, el fundamento, el escenario bíblico apunta al otro lado contrario. Mas entonces, ¿por qué pasaría esto? También encontré, pensé, oré y preparé algunas ideas y lo que quiero presentarte de forma resumida en el día de hoy. ¿Cuáles son los principios que yo encontré en la Biblia que te van a ayudar a tener un mejor tiempo en tu vida y a lograr tus éxitos, a lograr tu propósito, a lograr las metas que tú tengas en el 2015 y no solamente en el 2015, sino para el resto también de tu vida? Son verdades eternas, son principios en la Biblia que ya están en la palabra y ahora nos toca a nosotros leerlas. Créela y vívela. Dile a la persona que está al lado, léela, créela y vívela. La palabra que te transforma no es la que escuches. La palabra que te transforma es la que tú creas. Tú escuchas muchas palabras, mas todas, no todas las crees. La palabra que te transforma es la que tú creas, no es la que escuchas. Por tanto, te voy a decir, escúchala, léela, revísela, Créela en el corazón y la activa para que vivas el principio en tu vida. Dice, amén conmigo. ti que el tema de hoy, como les dije, es resolución o revolución. Revolución es un término de la ciencia física. Dice que la, la revolución es como en los carros, un RPM. Revoluciones por minuto significa las veces que da vuelta un objeto sobre un ciclo y pasa por el punto original. Eso significa una revolución. Revolución significa es, esa cosita, ese, ya veo qué técnico viene hoy, Esta cosita que está ahí dando vueltas, tiene que pasar por ese mismo punto inicial tantas veces por un minuto, y eso se llama revoluciones por minuto. Para efecto de nosotros, ¿qué, ¿qué significa? Es volver al inicio, es regresar al punto original. Cuando Dios provoca revoluciones en nuestra vida, sea cual sea, en cualquier área de nuestra vida, siempre tiene que ver con regresar al fundamento regresar a la base regresar a la abc de dios de adoración de oración de ayuno de encontrarse con él en presencia de entender la palabra y la palabra sea revelada a nosotros porque el problema de nosotros o, o, o del enemigo no es que usted la conozca el problema el enemigo va a estar en problema cuando usted entiende la palabra el enemigo no tiene ningún problema con usted memorizar la palabra el enemigo está en problema cuando usted entiende lo que conoció. Por eso en la Biblia dice, cuando la Biblia dice que la palabra de reino es como semilla. Dice que aquel que no la entienda vendrá el malo y la arrebata. Por eso muchas veces eh, eh, el enemigo tiene problema con algunos ciclos religiosos de que memorizan la palabra, la recitan, la dan vuelta, la, la, la memorizan, tienen ticheres pero ni, ni siempre la hemos entendido y el, el enemigo y el reino de las tinieblas está en problemas y está derrotado cuando el cristiano entiende el principio, porque sabe aplicar con revelación ese principio. Pregunta a la persona que está al lado, ¿estás entendiendo? Míralo así con cara de reportero curioso, dígale, ¿estás entendiendo de verdad? Entonces, amigo querido, entienda la palabra, entienda la palabra, búsquela, estudiela, disfrútela, medite en ella y eso traerá revelación a su vida y que usted habrá, abrirá su entendimiento para poder tener una herramienta en contra del reino de las tinieblas y de propulsión, de, prosper, de prosperar su vida en todos los sentidos, porque la Biblia así lo promete y yo le creo a Dios de tapa a tapa hasta los mapas, es así. Por tanto, la primera parte de lo que quiero decirte ahora habla del diseño y las condiciones que Dios nos creó para nosotros. La segunda parte es qué nosotros podemos hacer dentro de estas condiciones. Primero te voy a hablar del ambiente, del diseño y las condiciones que la Biblia dice para, que está disponible para nosotros. Y la segunda parte vamos a hablar de qué tú puedes hacer en medio o dentro de esas condiciones. ¿okay? Primera parte, si usted busca conmigo el libro de Isaías capítulo 5, y tiene la Biblia ahí, o si tiene una buena memoria, recuerda ahí de momento. Y dice en el versículo número 1 del capítulo 5, se la voy a leer también por si no la tiene, un verso bien, bien interesante, un pasaje bien interesante. Dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Es un pasaje profético que habla de la relación con Dios, con el pueblo de Israel. Pero mira qué interesante. Mi bien amado tenía una viña y mira las condiciones, en tierra fértil, una colina de tierra fértil. Okay. La acabó por todas partes, la, la labró, la preparó la tierra, quitó sus piedras y, y puso sobre, sobre la tierra vides escogidas, semillas escogidas, buenas semillas. Y en medio de ese cultivo, de esa tierra, edificó una torre en medio de ella, estaba sembrando uva, y también excavó en ella un lagal, el, 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 el alimento, el nutriente. Entonces, y el, el amado esperaba que se produjeran qué, uva qué. Buenas, dice ahí, mas sin embargo, solo produjo qué? Uva silvestre. ¿Cuál es el principio? Escuche esto, querido, esto esto es open mind aquí. Hay una gran diferencia entre condiciones para lograr algo y la práctica que yo pueda tener dentro de esas condiciones. Hay una diferencia entre las condiciones para lograr algo y otra es lo que yo hago dentro de ese favor y dentro de esas condiciones. Hay gente que pues, tienen todas las condiciones para tener cualquier tipo de éxito, mas sin embargo no lo logran. Y hay gente que no tiene ningún tipo de condición para lograr lo que tienen y de momento eso es un verdad hacen todo un milagro y de momento salen. Y, inclusive en la Biblia dice, ¿y qué bueno podría nacer de o salir de Nazaret? ¿Se de eso? Que en esas condiciones es imposible que algo bueno salga. Están hablando de Jesús. Por tanto, hay una diferencia entre condición... Y una cosa es lo que yo pueda hacer dentro de esas condiciones. Por tanto, aquí hay un pasaje que dice que la, la viña estaba preparada con buena tierra, se fue preparada la tierra, se quitaron las piedras, semillas escogidas, se edificó una torre, se puso alimento y lagar, se esperaba que naciera uva buena, mas sin embargo dieron uva silvestre. Yo, yo pregunté, porque mi área no es esta, mi área es la psicología, yo pregunté a un agrónomo por qué o qué podría hacer que esto pase, porque también tiene un sentido natural. Uno de los agrónomos me dijo lo siguiente, va a depender en qué lugar se echen las raíces de esa semilla, porque la química del terreno puede cambiar la potencialidad de una semilla. Así que va a depender de las condiciones. Yo puedo preparar todo, te puedo ayudar en todo, pero hay cosas, querido, y yo me di cuenta de esto hace tiempo: hay gente que no va a cambiar. Una cosa es que Dios pueda hacerlo y Dios puede hacer todo y puede cambiar a cualquier persona si, siempre hay una condición: si la persona se abre al cambio. Por eso la Biblia, por ejemplo, dice: Yo estoy aquí a la puerta y la derribo como el SWAT de la policía y entro a la fuerza y cenaré con él. Dice eso la Biblia. No, ¿qué dice? Yo estoy aquí toco. Y aquel que suelte el control remoto y se levante del sofá y me abra la puerta, entonces sí, dice eso. No, ¿qué dice? Simple. Aquel que abra, se levante y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Entonces hay una propuesta de que yo creo una condición, Dios hablando, yo creo una condición y pongo y creo un escenario para probar qué tipo de actitud o, o comportamiento o acción de fe tú activas para que dentro de esa condición se propicie un milagro. Por eso Jesús cuando se aparecía un paralítico le preguntaba, ¿y ahí, qué onda? ¿Qué quieres que haga por ti? Espérate, un paralítico, un ciego, alguien muriendo de hambre, no es obvio lo que necesita. Dios no estaba eh, eh, distraído, no es que estaba jugando en el celular y, y se, no, no, no supo que preguntó, no es nada de eso. Lo que simplemente Jesús estaba preguntando es que: ¿quién tú crees que soy yo en tu vida? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque si tú confiesas. Que yo, en mí está el poder para tú recibir la vista. Quiere decir que en esta condición tú estás activando los recursos que puse en ti para que con tu palabra tu desato es un milagro a tu favor y el milagro sea entregado. En otras palabras, está diciendo: Yo quiero, tú quieres, yo lo quiero. En mí está el poder, en mí están las condiciones. Te di la fe, te di, te di el pensamiento, tienes la palabra. Mi pregunta es: ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces, porque tu confesión es la ropa de tu creencia. Por eso la Biblia dice, para el que todo es. Entonces, no está en la capacidad de Dios poderlo hacer. Está en la capacidad de nosotros poderlo activar con nuestra confesión de fe. Para que eso, que esa condición que está a mi favor, se active a través de la misma fe que Él puso en mí y se desarrolle y se active un milagro a mi favor. En palabras de negocio es un don Dios. Está hecho. Él es Dios Todopoderoso, Él murió por mí, Él divirtió su sangre por mí, me redimió de pecado, me libró, me sanó, hizo todo, un all inclusive, todo completo. Y Él dice: Adicional a eso, pongo mi fe en ti. Tú no la puedes, cre tú no la puedes crear, la voy a poner yo en ti. Si tú la usas, te honro. ¿Qué falta? Usarla. Usa la fe en las condiciones que Él mismo creó para nosotros. Él dice que él tiene pensamientos de bien. Él nunca va a pensar mal de ti. Él dijo que ya yo hablé a tu favor. Es una declaración que yo puse en ti. Es un don deal. Está hecho. Pero nos toca a nosotros que activar más allá de una resolución que soltamos al aire por una costumbre. Es que crear y entender que él en mí crea una revolución para llevar mi vida al próximo nivel. Y a la persona de tal lado ahora sí es revolución. Vamos allá. No te conformes con resoluciones, provoca una revolución en tu vida. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Mira esto, la, la palabra dice en el diseño que en Génesis 1:26, cuando Dios comenzó a crear, a formar al hombre en la tierra, dice y dijo Dios, hagamos al hombre. Y dice que sea nuestra semejanza, usted sabe, señoré los peces, el mar, la tierra, los cielos, las bestias, todo lo que está ahí. Paréntesis, nunca Dios mencionó que señorearse sobre otro ser humano. Eso fue para alguien ahí. 27. Y dice, y creó. Cambió la palabra. La primero dijo, hagamos. En el 27 dice, creó Dios al hombre. Y en el 26, en el 28 dijo, y los bendijo. Viste que está en plural. Los bendijo Dios. Y les dijo, fructifica, multiplica, llenar la tierra. Algunos lo tomaron eso bien en serio. Llenar la tierra, hizo juzgarla. Mira qué interesante, la bendición de Dios sobre, sobre ese ser espiritual que le estaba creando, ¿cuál fue? Fructificación, multiplicación, sojuzgar el dominio y llenar la tierra. Mira qué interesante, la bendición de Dios se tradujo sobre nuestro espíritu en fructificar y multiplicación y resultado. Pero digo de otra forma. Cuando en el versículo 2:7, no fue hasta el versículo 7 del capítulo 2 de ese libro de Génesis que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por tanto, lo que está hablando en el 26, 27 y 28 del capítulo 1 de Génesis todavía está hablando en un nivel espiritual. Por tanto, usted no puede escoger ser o no ser productivo. Eso es algo que está en su genética espiritual. Eso es algo que Dios te bendijo con la capacidad sobrenatural de ser productivo y de producir resultados. Pero digo de otra forma: no producir resultados es ir en contra del diseño de Dios. Está ahí. Por tanto, usted no nace, usted nace con eso, usted no escoge tenerlo o no tenerlo. Por tanto. Solamente en el capítulo siete, versículo 7 del capítulo 2 es que Dios formó físicamente al hombre, pero ya vino con esa genética espiritual sobre él, de ser fructífero, multiplicador, de llenar la tierra y establecer dominio sobre lo creado. Por tanto, eso que está ahí es crucial para usted entender de lo que, que lo que vaya a pasar en el 2015 es porque ya yo vengo con la facultad sobrenatural dada por Dios y por su misericordia de producir resultados extraordinarios. Diga a la persona que está al lado: tú estás diseñado para resultados. Dígale, tú estás diseñado para resultados. Pero, a, a, tómalo por los hombros, tómalo por los hombros y dígale: tú estás diseñado para resultados. Despierta a esa persona. No haga como el anuncio aquel de seguridad, are you talking to me? No, te estoy hablando a ti, sí. Tú fuiste tú mismo, tú fuiste. El detalle es que muchas veces entre capacidad y resultado pueden haber varias cosas que tenemos que realinear. Es simplemente eso. Muchos de nosotros, tienen poten todos nosotros tenemos potencial. Ni todos lo, con lo, lo convertimos en potencia. Escucha esto. Muchos de nosotros a mí me dijeron cantidad de veces: Wow, tú tienes mucho potencial. ¿A quién, quién recibió esa frase anteriormente? ¿A quién, ¿A quién le dijeron eso? Ahora, mire qué interesante. Si usted vuelve a escuchar eso, le voy a dar un permiso. ¿Ok? Le voy a dar un permiso. Oféndase. Ahora pregúntame: ¿por qué? Buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque lo que te están diciendo es que tú tienes muchas cosas dormidas dentro de ti. Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje, que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la IglesiaElCalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oakridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.